Vida en Salud, episodio 18. Parásitos. ¿Una amenaza para los humanos? En esta ocasión he tenido el privilegio de encontrarme con Luis Rodero, un santanderino, campechano, franco y noble. Enfocado en el bien común y el bienestar de todas las personas. Su especialidad, los parásitos en humanos. Tenía muchas ganas de conversar con alguien que estuviera especializado en este problema tan común entre las personas, del que se habla muy, muy poco y en general todavía se conoce menos, a pesar de que se trata de un grave problema de salud pública que afecta tanto a animales como a personas. Hemos tenido una interesante charla en que Luis no ha escatimado conocimiento para darte tantas pautas como ha podido, teniendo nada de información sobre ti. Aunque hemos tratado muchos aspectos, hay algunas cosas que se han quedado en el tintero y seguramente volveremos a charlar con Luis en algún otro episodio. Espero que este te resulte interesante. He de pedirte disculpas porque el audio no ha quedado muy bien. Estábamos en una consulta que era un cuarto pequeño, pero había un cristal y no se podía tapar y el cristal reverbera muchísimo el sonido. Voy a poner tantos filtros como pueda para arreglarlo al máximo, pero la calidad del sonido no es muy buena. Espero que no entorpezca demasiado la comprensión del importante mensaje que nos deja Luis en este episodio. Tenía mucha curiosidad por saber cómo Luis había llegado a especializarse en un aspecto de la medicina tan poco atendido y se lo pregunté. Y él me explicó un poquito cuál fue su trayectoria. Pues empecé estudiando naturopatía con un doctor en Málaga, en una academia, bueno, academia era una organización, una institución que se llama ICICMA, que bueno, ahora mismo prácticamente ya no existe porque se jubiló el doctor y ya no opera mucho, pero siguen trabajando un poquito. Y fue, bueno, un acercamiento interesante, porque fue la naturopatía, pero desde el punto de vista desde un doctor de medicina y oncología. Entonces, como a mí me gustaba mucho la ciencia que hay detrás de la salud, me encantó, porque pudimos estudiar toda la anatomía de medicina, pudimos hacerlo mucha de la parte teórica de la medicina, sin embargo, la aplicación práctica era todo con tema natural. Entonces, sin pensarlo mucho, pues me enganchó. Y muy bien. Muy bien. Entonces me ibas a explicar cómo es que te has llegado a especializar en parásitos, ¿no? Pues simplemente eso, por una cuestión de necesidad. O sea, de ver que muchas de las personas que podíamos ver o evaluar su salud, evaluar por qué tenían los problemas, uno de los problemas que presentaban dentro de su organismo era el tener parásitos. Y claro, te encuentras con que hay parásitos y en medicina apenas se consideran, entonces a no ser que te salgan en una muestra de heces muy claramente que te van a dar un antiparasitario estándar de los que tienen, contra lombrices, contra pocos parásitos que miran, pues no había mucho. Entonces decidí estudiarlo bien y entender bien qué pasaba, porque veía que muchos problemas estaban envueltos en los parásitos. Antes de nada, pues me gusta conocer lo que estamos tratando, lo que estamos manejando. Y por eso decidí estudiarlo, no fue por una pasión personal, ni mucho menos. No es que sea un loco de los parásitos ni de los bichitos. Porque viste la necesidad, básicamente. Exacto. Vi la necesidad y que no había muchas personas especializadas o que se dedicaran una gran parte de su tiempo a trabajar sobre ellos. Y lo vi necesario. Exactamente. Yo opino como tú, es verdad, es necesario. Es un tipo de origen de un desarreglo fisiológico que no se tiene para nada en cuenta. A veces ese origen
Y casi siempre es oportunismo, que esa es la cuestión. Que muchas veces lo que ocurre es que en casos muy, muy tontos, ¿no? Por ejemplo, nos damos un golpe en una articulación. Y ese golpe en la articulación normalmente se va a curar de una forma sencilla. Sin embargo, si tenemos pululando parásitos de cualquier tipo, que a veces lo más normal es que los tengamos todos, en ocasiones van a esa zona, ya que hay calor, hay acidez, hay un exceso de sangre, van a esa zona y aprovechan que tienen las condiciones propias para quedarse allí. Entonces, de un golpe tonto que podría haberse arreglado en poco tiempo, nos cronifica un problema que se nos queda una inflamación de por vida y terminan diagnosticándonos cualquier enfermedad de tipo artrosis, artritis o algo similar, y todo viene por una pues, colonización, por decirlo así, de algún tipo de parásito en esa zona. Siempre que pensamos en parásitos parece que solo están en el intestino, ¿no? Ellos se mueven donde pueden hacerlo. O en los órganos sexuales femeninos, que también son muy conocidos. Claro, esos son quizás los que más han sido conocidos últimamente, sobre todo porque ya hay anuncios en la tele de todo tipo de productos para la cándida. Porque hay muchas mujeres que lo sufren. Claro, pero eso es realmente como todo lo que se vende, pues aprovechar una necesidad de mercado. Claro, pues que sí. Ven que hay muchas personas con cándida, ven que muchas personas preguntan sobre esto en el médico, en las farmacias, y empiezan a sacar todo tipo de productos para mitigar los síntomas, pero realmente la cándida, cualquier persona que la haya sufrido o que haya informado un poco, ves en internet casos de personas que llevan años y años y años cuidándose y no son capaces de deshacerse de ella. Es muy difícil, ¿verdad? Claro. Entonces, sí puedes aliviar los síntomas que te produce la cándida, pero eliminar la cándida del completo, primero, no es necesario, porque la cándida tiene una función buena si está en la justa medida, que es lo que forma parte de la microbiota, es, exacto, es orgánica. Hay que entender siempre que los parásitos no son malos siempre. Algunos que sí, que no deberían estar en nosotros, ¿no? Pero hay muchos de ellos que no son malos de por sí. Son malos en exceso, en desequilibrio, o donde no deben estar. Si se ponen en un sitio que no deben estar. Sí. Se me estaba ocurriendo que a lo mejor podría ser interesante para mucha gente saber qué tipo de diagnósticos médicos te has encontrado que estaban más asociados a parásitos. O sea, cuando viene alguna persona a consultarse contigo, ¿cuáles son los diagnósticos que llevan ya previos? Así, porque me imagino que debe haber algunos que son más, claro, más probables. Los típicos son siempre digestivos. Eso es lo más típico. O sea, normalmente, para llegar a la conclusión de que podemos tener parásitos, tiene que haber una cronificación de un problema. O sea, no suele ser porque tengamos una gastroenteritis, normalmente no vamos a pensar que tenemos parásitos, sino que hemos cogido una bacteria o hemos comido algo en mal estado. Si se pasa, no nos preocupamos. Pero si se cronifica y nos mantenemos con esa gastroenteritis durante un año o dos, ahí empezamos a pensar que puede haber parásitos. Es muy poco común que en el médico te hagan directamente un análisis de heces para parásitos. Y el problema además es que cuando te lo hacen, aunque tengas parásitos, no siempre va a salir positivo, porque a no ser que estés expulsando trazas de esto, pueden estar perfectamente alojados viviendo en ti y no tener ningún síntoma o sea, ningún signo en un análisis de que tienes parásitos. Y que además sea justo el que están buscando, que ellos lo conozcan. Porque puede ser que tengas un parásito que no tienen tipificado y que no buscan en la analítica y no lo van a ver. Claro, y además es eso, o sea, tenemos una lista de la lista de parásitos que se miden, normalmente son parásitos muy comunes, que los tenemos la mayoría, simplemente no los tenemos en exceso, pero son los que se miden. Sin embargo, que se sepa, hay alrededor de 9.000 millones de diferentes tipos de parásitos. De esos solo conocemos aproximadamente el 10%, pero aún así, imagínate lo que hay, ¿no? Entonces, claro, no pueden hacer una prueba para esto. Yo muchas veces le digo a la gente, medio en serio, medio en broma, que es más fácil que te detecte un parásito un veterinario que un médico, porque estamos mucho más concienciados de que los animales hay que desparasitarlos. Nosotros no. Nosotros eso es imposible, eso es de otros países, de otras latitudes. Nosotros no. Sí, esto solo puede pasar en la India, en África, en Sri Lanka. Sudamérica. Has viajado a Sudamérica, puedes tener un parásito. Bueno, aquí también. Pero los perros y los gatos hay que desparasitarlos porque evidentemente ellos, aunque no salgan de casa, tienen parásitos, pero nosotros no, ¿eh? Y las personas que tienen animales domésticos, bueno, tienen mascotas como perros, como gatos y así, son más, bueno, están más expuestos, corren más riesgo de coger algún tipo de parásito. Realmente
realmente, como decía, a los animales se les desparasita. Sin embargo, por ejemplo, quien tiene niños habitualmente no los desparasita y está en contacto con otros niños que, según las estadísticas, 9 de cada 10 tienen parásitos. Entonces, realmente la exposición solo aumentaría en el caso de tener mascotas o en caso de tener una granja si no mantenemos los cuidados adecuados en los animales. Pero es que es mucho más común mantener los animales que las personas. Entonces, ahí está la cuestión, que a no ser que los tengamos muy descuidados y tengamos un contacto inapropiado también, eso de los besos de los animales, pues no es para nosotros. Entre ellos, que hagan lo que quieran porque se comunican bien, pero con nosotros no es muy apropiado. Pues no, hay pocas personas, sobre todo niños o jóvenes, que les dan besos a los animales. Y dejan que te den besos a ti, que te den en la cara, y se ve mucho con los perritos pequeños, ¿no? Que los cogen los dueños y les dan besos en la cara y, ¡ay, qué mono! Mono sí, pero esa lengua ha estado en otros sitios también. Entonces, es verdad que puede aumentar el riesgo, pero en general el riesgo lo tenemos todos prácticamente por igual. ¿Y cómo podríamos llegar a coger parásitos? ¿Cómo podríamos llegar a, bueno, infectarnos a parásitos? ¿Cómo es la...? Una parasitosis. Invadirnos. Sí. Una invasión, le llaman. No es una infección, es una invasión. Sí. Exacto. A ver, en prácticamente cualquier superficie en la que haya contacto con una persona que pueda tener parásitos, puede haber huevos de parásitos infectados que nos pueden. O sea, yo puedo coger la barra del metro. Efectivamente. En la barra del metro vas a acertar al 100%. Hicieron hace unos años un estudio en España, en diferentes comunidades, en las barandillas de los parques de niños. Y encontraron que el 97% de las barandillas estaban infectadas con huevos que podrían infectar de parásitos. Ellos evidentemente lo achacaron a los perros y gatos que van allí, hacen sus necesidades, se van arrastrando. Pero ¿por qué no de los niños que tengan parásitos, que también se meten todo a la boca y después van tocando las barandillas? Entonces, realmente la exposición a parásitos es totalmente continua, habitual, y esto siempre lo digo. Altísima. Claro, siempre altísima. Lo digo en todos los sitios. O sea, no te puedes meter en una burbuja. No. Entonces, ¿cómo puedes dejar acceso a los parásitos a tu cuerpo? Pues cuando se dan las condiciones en tu cuerpo para que el parásito colonice, para que te invada. Entonces, esos son defensas bajas o algún tipo de problema de higiene o de salud que pueda facilitar la invasión de los parásitos. El pH orgánico a lo mejor también, o demasiado ácido, demasiado alcalino, puede ayudar, claro, a que, según que organismos vivan mejor también, ¿no? Claro, ellos van a buscar sus condiciones ideales. Entonces, si en ti se dan las condiciones ideales, pues el riesgo es que cuando estés en contacto con parásitos, en vez de salir de forma normal, como un organismo sano y fuerte los va a expulsar los que estén en exceso y no van a colonizar, pues se quedan. Entonces, como por desgracia la mayoría de personas no tienen su salud digestiva, sobre todo la tienen bien, es la puerta de entrada habitual de los parásitos. Es por tu estado, más que por el contacto. Por el contacto es inevitable. Es inevitable, sí. Y no hay que obsesionarse. Bueno, sí, estamos siempre en lo mismo, ¿no? Es como que tengo que mantenerme en equilibrio, en salud, con fuerza, con vitalidad, con energía, y mi organismo tiene que estar en buenas condiciones para que las cosas que pueden dañarme no me sucedan, ¿no? Y te quería comentar también que hay algunos síntomas, sobre todo digestivos, pero debe haber más, ¿no? Que van asociados a... O sea, ¿cómo yo puedo saber que tengo parásitos? Porque también debe haber formas de estar invadido que son asintomáticas, en principio, que no te puedes no dar ni cuenta. La mayoría. Claro, la mayoría de veces no nos damos cuenta que tenemos parásitos. Volvemos otra vez a lo mismo, a la estadística. O sea, es que estamos hablando de que la gran mayoría de personas tenemos parásitos. Entonces, la gran mayoría de personas no tenemos síntomas. ¿La gran mayoría o todos? Digamos va, venga, que parásitos patógenos que producen problemas, la gran mayoría. Se estima que 9 de cada 10. Sí. ¿Vale? Es lo más probable es que el otro o no lo sepa que lo tiene, sí, o simplemente los tenga pero no lleguen a reproducirse, que esa es la cuestión. Porque tú, el que tengas parásitos, como hemos dicho antes, no es el problema. El problema es que se metan en un sitio donde no deben, o que colonicen en una cantidad. Podría ser, ¿no? En un hígado, o en un tejido.
como hablábamos antes con los con un golpe. En una articulación, o en un músculo, en un ligamento. En cualquier sitio, al final, si se transportan a través de la sangre y del linfático, al final van a llegar donde encuentren una zona adecuada. Entonces, ¿qué síntomas...? ¿Tú crees que llegan a la sangre? Sí, claro. Hay muchos que se mueven a través de allí. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de parásitos, siempre nos imaginamos la tenia, ¿no? Un bicho grande o algo. Y no, a ver, parásito es cualquier microorganismo que viva gracias a nosotros. O sea, nosotros... O macroorganismo, porque la tenia no es un microorganismo, es un macro. Exactamente. Pero también incluye, por ejemplo, a bacterias, a virus y a hongos, que no son estos típicos gusanos grandes, ¿no? Entonces ellos viven... Hongos que no son setas tampoco pueden ser microhongos. Exactamente. ¿Sí? Entonces... O la misma cándida es como un hongo, ¿no? Es una levadura. Y es un parásito. Sí. Bueno, también nos faltaban las levaduras. Claro, y viven de nosotros. Esa es la clave. O sea, nosotros somos el hospedador, ellos son los huéspedes. Y nosotros comemos para ellos. Eso es, y ellos siempre van a estar cómodos en el caso de que nosotros les estemos dando lo que ellos necesitan. Si no, se van a ir de forma natural. Entonces, claro, uno de los síntomas que yo por los que yo puedo ver si tengo o no tengo parásitos, si estoy invadida de alguna manera, es por las apetencias que yo tenga, seguramente. En algunos casos sí. Hay personas, es muy típico el caso de la cándida, que tenemos muchas ganas de dulces y de carbohidratos. Hay otros que también nos producen estos mismos ganas, ¿no? Estos mismos apetitos. Pero hay otros que no. Hay otros que simplemente pues, se adhieren a nuestra pared intestinal y van absorbiendo de todo lo que comemos. Y hay personas que comen muy bien y sin embargo están invadidas de parásitos. Y están alimentando sus parásitos. Claro, simplemente comen bien y no se sienten todo lo bien que deberían para lo que comen. Y están produciendo una desnutrición, porque en vez de asimilarlo ellos, están alimentando a alguien más por ahí. Sí. Pues es eso. Luego, síntomas que podemos ver. Si los clasificáramos, hay alrededor de 200 síntomas diferentes. Entonces es muy difícil detectar exactamente que sea un parásito, a no ser que lo veas o lo tengas muy claro. Los síntomas más típicos, como hemos dicho, son digestivos, pero es que te puede producir estreñimiento o diarrea. Entonces no digas... O no malas digestiones decir. Simplemente también. Exacto, pero siempre van a los extremos. O sea, te puede producir tanto una como otra. Te puede dar un vientre inflado o un vientre metido hacia adentro. Y los dos son causa de parásitos. Porque depende cómo estén y qué tipo de parásito sea. Entonces, es difícil concluir que es un parásito simplemente por los síntomas. A no ser que lo veas o sepas que en algún momento has tenido. Por ejemplo, es muy típico adultos que vienen diciendo que tienen problemas, sobre todo, como decíamos, digestivos, y dicen, sí, porque de niño tuve algo parecido y tenía lombrices. Entonces ya lo asocian directamente a esto. Ahora parece que no está tan de moda el tema de las lombrices y ya los niños no tienen, pero sí los tienen. No, simplemente sí tienen. No está tan de moda, no es algo tan común, se habla de otras cosas, que no es de esto. También puede ser que haya quien haya cogido parásitos de niño, de pequeñito, Y en cierto modo, bueno, sus padres le hayan hecho un tratamiento para curarlo, o ni siquiera muchas veces, y bueno, más o menos lo resolvió, pero aún queda eso. Y si lleva toda su vida teniendo esos parásitos que le están dando esos síntomas, claro. Eso es la normalidad para esta persona. Esa es la cuestión. Entonces, no acuden normalmente a alguien como nosotros, a no ser que tengan un brote fuerte y allá puedan darse cuenta de que algo está empeorando. Pero hay personas que de forma normal pues tienen sus deposiciones más líquidas de lo habitual y como ha sido toda la vida pues no se preocupan, o tienen hemorroides o tienen mucosidad en las heces o mucosidad incluso respiratoria de siempre y no le dan mayor importancia. O aquello que le llaman ahora sinusitis crónica, que está muy de moda, sí, también podría tener que ver con algún tipo de parasitosis. Claro, hay varios parásitos. Por ejemplo, uno de los más famosos, que es Ascaris lumbricoides. Una de las formas que más comunes en las que invaden el cuerpo es a través de los pulmones. Entonces, nosotros nos ha tocado ver algún caso en el que la persona nos decía que sobre todo cuando estaba en la ducha, se sonaba la nariz y salían una especie de mocos blancos y alargados. Y siempre había sido así, entonces era lo normal, pero padecía de un asma crónica que no podía hacer vida. Ya no le funcionaba ninguno de los de tipo Ventolin ni nada parecido. Y claro, al tratar los parásitos empezaron a salir mucha cantidad de esos mocos blancos y alargados y desapareció el problema. Porque no era un asma, realmente era una obstrucción de
por parásitos. Porque además el cuerpo, si hay parásitos, tenderá a generar más mucosidad siempre. Depende de dónde estén. Ah, pero sí. Bueno, pero digamos, están en los pulmones, en las vías respiratorias, claro. O puede ser también aquí en los senos paranasales y así, pues puede. Eso es, y en el intestino también. Uno de los síntomas es que salen las heces con una capa mucosa. Que en los perros es el síntoma típico de que hay que desparasitarlo, por ejemplo. Claro. Sí, sí. ¿Y hay parásitos que se ponen en el sistema nervioso, por ejemplo? Bueno, que se pongan directamente no sería lo más normal. ¿No? Sí que puede ir a cualquier sitio, como hemos dicho, pero que afecten al sistema nervioso prácticamente todos, porque sí que es verdad que van muy ligados a una cantidad de toxinas altas, y una circulación de toxina alta puede darnos síntomas emocionales. Entonces es muy típico que, de hecho, cuando lo vamos sabiendo, pues que cuando hay lunas, que es cuando los parásitos tienen una gran actividad, cambia. Luna llena, luna nueva, sobre todo cuanto más cercana está la luna llena, o es una luna de estas que le llaman especiales, ¿no?, que son así más potentes que otras veces, pues se altera el comportamiento de las personas que tienen parásitos. Pues también puede ser una pista que esos días de luna llena, lo notan mucho los padres, ¿no?, que los niños en esos días están insoportables, así según palabras textuales, casi siempre es esto, ¿no? No hay quien lo soporte en esos días. Puede ser un buen síntoma de que tenemos una parasitosis. Están más activos, pero nos provoca un exceso de toxinas en el cuerpo que nos puede afectar a nuestro comportamiento de forma notable. ¿Tú crees que algunas o muchas o todas de las enfermedades con etiqueta psiquiátrica podrían estar vinculadas a alguna invasión por parásitos? ¿O podría haber alguna relación, igual no en todas, sino en algunas? Claro. Creo que es una cosa que se podría mirar. Es que... antes de según qué otras. Es que volvemos otra vez a la cuestión de estadística. Es que si todos presentamos parásitos, normalmente, aunque no sean el origen del problema, sí que son un factor de empeoramiento. Entonces, si una persona tiene una tendencia a tener un problema psicológico, psiquiátrico, y además tiene una cantidad grande de parásitos en el cuerpo, se van a acentuar sus síntomas. Si son psiquiátricos, psiquiátricos. Si son digestivos, digestivos. Entonces, a veces se puede conseguir que simplemente tratando el tema de los parásitos, mejorar prácticamente del todo cualquier problema, y otras veces vamos a mejorar en un porcentaje menor, pero vamos a mejorar. Que eso es importante también. Entonces, el tema de los parásitos es algo muy interesante a tratar, porque sea que demos con el origen del problema o no, vamos a mejorar. Porque el hecho de equilibrar esto siempre va a ser una mejora para el organismo. Siempre va a ser una descarga, un alivio para el organismo, sí. Bueno, yo quería comentarte que yo, para mí, lo que son las etiquetas psiquiátricas, yo no me las acabo de creer, porque para mí las enfermedades mentales básicamente son una falta de educación emocional, básicamente. Y que, bueno, que por no poder gestionar, el impedimento de no poder gestionar, pues llega a generar grandes conflictos, pero que bueno, que básicamente para mí la psiquiatría es aquello que se ha inventado para vender bastantes fármacos y poca cosa más. Hay un documental por YouTube que sigue Psiquiatría, se titula Industria de la Muerte. La Industria de la Muerte, que es brutal, ¿no? Se lo recomiendo mucho a la gente que está preocupada sobre este tema. Pero aparte de esto, es que cuando no entendemos algo, tenemos la costumbre, la sociedad, la civilización moderna, de anularlo. O sea, si no lo entiendes, si no entiendes qué pasa en un órgano, si no lo puedes cortar, pues tienes un problema, ¿no? Y en caso de psiquiatría pasa lo mismo. No entiendes el comportamiento de una persona, entonces vamos a anular sus ondas cerebrales, vamos a hacer que tenga menos conexiones para que, por lo menos, no tenga ideas suicidas. Es un poco lo que te suelen decir. Sin embargo, no dejas el desarrollo de esa persona, ni nunca llegas al origen del problema. Me refiero a la psiquiatría tradicional. Sí. Es, por ejemplo, un síntoma curiosamente muy habitual en personas con problemas psiquiátricos es que tienen sensaciones internas de cosas que se mueven. De hecho, si ves alguna película que hay alguna persona en un manicomio, es muy típico que diga eso, ¿no? Que se me mueven cosas, que se me mueven cosas en la piel, que veo cosas que se me mueven, noto como hay algo dentro de mí. Y es, muchas veces esto es un tema de parásitos. Yo, vamos, recuerdo una señora que fue de las primeras que me hizo estudiar más sobre este tema,
que me decía directamente es que yo noto cómo se me mueven debajo de la piel bichitos. Hombre, no sé hasta qué punto esto puede ser real o no. Claro que sí, claro que era real. Ella lo notaba hasta el día que pudimos ver cómo se movía debajo de la piel. De esos bichitos se habían metido en una zona en la que le molestaban y los notaba perfectamente. Hasta que los pudo terminar de expulsarlos y cambió muchísimo. Y psicológicamente tenía un gran problema esta persona. Sí. La estaban tratando. ¿Eh? Claro, exactamente. O sea, estaba considerada prácticamente como una loca. Pero aparte tenía este problema, un estreñimiento crónico de los de 20 días, ir al baño, y cuando fuimos solucionando, y picores, era su tercer síntoma era picores, o sea, movimiento de cosas en la piel, la sensación. Que es sensación de arrastre, que se suele llamar, estreñimiento crónico muy, muy fuerte, y el tema de... De los picores. Sí, los picores. Picores, que era realmente el motivo por el que vino. O sea, claro, porque eso picores muy fuertes. En un momento dado, sí. Pero estaba medicada con medicamentos de psiquiatría. Porque debía ser una persona altamente sensible, a lo mejor. Siempre coincide. Sí. Dentro de la familia era la más sensible, pero siempre fue pues, la que termina estando más medicada, si se deja llevar por la vía tradicional y por la presión de la familia. Bueno, a veces estas personas cumplen como un rol sistémico que, bueno, no se sabe, esto también hablaremos en algún episodio, pero sí. Pero sí, no, está claro. Y abren muchos ojos y muchas puertas también, porque al final el hecho de que lo pasen tan mal y que insistan una y otra vez, ¿no? Que a mí lo que me pasa es algo que tengo dentro, que no es esto, que yo lo que escucho es otra cosa. Este tipo de afirmaciones al final pueden terminar abriendo puertas y ojos de profesionales y de familiares. Exacto. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto, evidentemente. Sí, es verdad. Que no es lo que suele pasar más, la disposición a atender lo que las personas que tienen el problema dicen. Claro, sí. Pero bueno, en ocasiones sí. Entonces, mira, se me ocurre una cosa, ¿qué es lo que tuviéramos aquí un grupo de padres y madres, por ejemplo? Y que estuvieran, bueno, aquí a quienes quisieras orientarles un poco y darles alguna pauta que les pudiera ayudar con el tema de, no sé, ¿qué es lo que sería más importante igual? Pues darles alguna pauta para que pudieran identificar si se está dando la invasión, o darles alguna pauta sobre cómo ayudar a la expulsión, o qué es lo que podrías decirnos para que... Hombre, lo primero es decirle que no se obsesionen, que no se asusten demasiado, que son normal, es una situación que siempre ha existido, simplemente que al ser desconocida puede asustarnos, pero que ni hay que obsesionarse con, como decíamos antes, con no contraerlos, no estar en contacto con ellos, porque es algo imposible, y tampoco con echarlos rápidamente, porque es mejor echarlos o ir eliminando ese exceso, recuperar el equilibrio poco a poco de una forma consistente, que hacerlo de golpe, pero que luego te vuelvan a los 2 o 3 meses. Claro. Entonces, primero no obsesionarse y no asustarse demasiado. Y después, hay ciertas cosas que siempre hay que ver. Decíamos antes las cronificaciones. Cuando hay algo que, por lógica, debería irse en un periodo normal de tiempo, pues, si tenemos un resfriado, una gastroenteritis, lo que sea, y se convierte en crónico, que ya nos va durando meses o incluso años, ahí es donde tendríamos que estar muy pendientes, porque es muy probable que haya más causantes de lo que teníamos en un principio en cuenta. Y problemas en las articulaciones podría ser también, ¿sí? Aquellas personas que llevan años, exacto, que nada les cura el dolor, exacto, y nada se les pasa, ¿no? Podrían hacer una investigación a ver si hay algún parásito en ellos. Eso es. Eso sería una parte clave, porque con esto podemos realmente identificar algo que de otra manera es muy difícil. Después, hay que tener ciertas medidas básicas, pero también sin obsesionarnos. En principio, lo que tenemos que mantener es una higiene normal. O sea, tenemos que lavarnos correctamente las manos, lavar correctamente en casa, tanto la ropa. Lo de la ropa muchas veces es un problema, entre comillas, porque, por ejemplo, la ropa interior y la ropa de cama, que son los que más propensos son a que podamos contagiar al resto de miembros de la familia.
Y estas ropas a veces son muy delicadas, entonces al lavarlos los vamos a lavar a una temperatura muy baja, con un programa muy delicado, y corremos el riesgo de no estar eliminando los parásitos. Los parásitos, la mayoría, una forma de eliminarlos es someterlos a calor. Entonces, con menos de 60 grados no van a morir. La mayoría va a morir a partir de los 60 grados. Y el jabón y los... nada. Nada, o sea, realmente la lejía es muy práctica, pero tampoco se la vamos a echar a nuestra ropa íntima más cara. No. Entonces, es mejor si oxígeno tenemos... Oxígeno activo de ese... El oxígeno podría ser una cosa muy práctica. El alcohol... Perborato. El alcohol de limpiar es muy, muy interesante porque elimina muchas cosas, pero eso lo vamos a usar sobre todo en la limpieza de los sanitarios, para que no haya contagio entre la familia. Pues si tenemos sospecha de que hay parásitos en la familia, mientras estemos haciendo pues primero nuestra investigación y luego el tratamiento que queramos para eliminarlos, por ejemplo, vamos a utilizar una ropa interior que no sea tan delicada y una ropa de cama que no sea tan delicada para poder lavarla a 60 grados y así que no haya recontagio en la familia, porque si no, podemos tener el cuento de nunca acabar, ¿no? Sí. Y luego, si tenemos sospechas de que nuestro hijo, por ejemplo, que es lo más común, los padres están muy pendientes, nuestro hijo tiene parásitos... Pero bueno, es lo más común porque los padres están muy pendientes. Porque están pendientes. No porque no los tengan. Claro, es lo más común que se den cuenta. Sí, sí, sí. Porque están pendientes y buscan en internet normalmente o acuden a profesionales y pueden llegar a esa conclusión. Pero que tengan en cuenta que ellos también pueden estar invadidos de parásitos. Entonces sería muy práctico las mismas medidas que estén tomando con el niño o similares, tomarlas toda la familia para que no haya problemas. Pero entonces, si, bueno, yo descubrimos que yo tengo unos parásitos y tal y cual, ¿qué es lo que me tocaría hacer? Seguramente para cada parásito le toca un protocolo determinado, concreto para él, pero así en reglas generales tocaría tocar la dieta, tomar no sé qué. Exacto. Vale. En general sería eso. Nosotros contamos con la ventaja de que, como llevamos mucho tiempo con esto, pues tenemos medios para saber exactamente lo que hay. Entonces se puede personalizar mucho y poder ir directamente hacia lo que tenemos, no hacia lo que creemos que tenemos en cuanto a parásitos o otro tipo de problemas. Pero en el caso de que no tengamos una prueba clara de qué tenemos, pues tendremos que eliminar todos los factores de dieta, sobre todo, que puedan alimentar. Al final es lo que se repite tanto para parásitos como para infecciones, como para fibromialgia, como para cándida, como para casi... Es el exceso de gluten, en algunos casos incluso sería eliminarlo por completo mientras estamos haciendo el tratamiento, al menos. Algunos cereales que están bastante tocados, digámoslo así, como el maíz, por ejemplo, porque producen también... ¿O el trigo? Claro, el trigo ya con el gluten ya tendríamos ahí todo, ¿no? El trigo, espelta, centeno, porque mucha gente quita el trigo y pone la espelta, por ejemplo, pero hay algunos parásitos que siguen alimentándose de esto. El maíz porque crea una capa normalmente mucosa en el intestino y ayuda a que proliferen los parásitos. El azúcar, pero es que ¿quién no tendría que quitarse el azúcar? Es que el azúcar es algo que no es natural, no está correcto. Me estamos refiriendo evidentemente industrial. A un azúcar industrial o a una bollería que está preparada de una forma que no es la artesanal tradicional ni con los materiales correctos. Y luego los lácteos. O sea, al final es una dieta que prácticamente cualquier persona que se dedica a terapias naturales te va a recomendar como una para mantener tu salud. Entonces, probióticos, fermentados... A nivel preventivo es importantísimo introducir los fermentados, probióticos y prebióticos en nuestra dieta. A nivel de tratamiento a veces puede ser contraproducente. Porque si tenemos un gran crecimiento de bacterias y parásitos en nuestro intestino, a veces al meter un probiótico se forma un problema, más que una solución. Entonces, a veces es mejor empezar eliminando un poco lo que es el parásito, suavizando, mejorando la mucosa intestinal y demás, y después finalizar con el probiótico para mantener. Pero de primeras, no se lo recomiendo a todo el mundo que tenga certeza. Como preventivo es fantástico. Y después para reponer. O sea, en general no deberíamos tomar probióticos porque en general lo más probable es que tengamos alguna invasión parasitaria. Es que es verdad, claro, sí, que tú no lo puedes decir porque es tu especialidad, pero no es mi especialidad y yo sí lo digo. Es lo más probable es que esté sufriendo algún tipo de invasión parasitaria. Lo más probable es eso, pero yo no, lo que no puedo decir es que no sea recomendable en general tomar probióticos, porque muchas veces, simplemente teniendo una flora intestinal correcta, si el resto de nuestra salud está bien, vamos a poder expulsarlos de una forma natural y vamos a mantener un equilibrio correcto.
Entonces, no es que no se deba tomar probióticos, yo pienso que sí, que a nivel preventivo es muy eficaz. Lo que no es eficaz, según mi punto de vista y lo que hemos estado estudiando, es que si detectamos que tenemos parásitos, automáticamente meter probiótico. Sí. Porque a veces la reacción es peor que el propio parásito que tengamos en nuestro cuerpo. O sea, la indicación sería, si no tienes un parásito aislado, que tú sepas que tienes un parásito, los probióticos son buenos para prevenir, que, porque mantienen tu flora intestinal, microbiota, perdón, sana. ¿Sí? Sí. Pero si no sabes que tienes un parásito, puede estar haciéndote daño, o sea, puede estar empeorando las situaciones. Para eso, lo más fácil es la observación. Claro. O sea, aunque nos haga daño puntualmente el probiótico, en el caso de que tengamos una flora intestinal bastante deficiente y tengamos muchos parásitos, lo vamos a notar. Un probiótico nunca debería producir una reacción adversa. Siempre tiene que ser casi un calmante, subir defensas, mejorar digestiones. Si tenemos una reacción adversa durante 4 o 5 días, pues quizás lo que estamos haciendo es revolucionar los parásitos intestinales. Pero eso es muy difícil porque no sabemos observarlo. Pero es que hay que empezar por eso. Y estamos muy acostumbrados, además, vivimos como normalizadas muchas cosas que es que no lo son de normales. Entonces es muy complicado. Para eso están los especialistas, para poder ayudar a tomar conciencia de lo que se sale de lo normal y de lo que es normal, eso sí, ¿no? Pero digamos, así a nivel de recomendación general es muy delicado poder hablar así. Está claro. Sí. Hay cosas que se pueden utilizar en general, hay plantas, hay aceites esenciales que nos gusta mucho y lo manejamos mucho. Bueno, otro día nos hablarás de los aceites esenciales que se pueden utilizar. Yo de aceites esenciales y parásitos, cuando queráis. Pero sí que es importante, nosotros, por ejemplo, hacemos un taller online cada mes. Y, por ejemplo, este mes vamos a hacer el de parásitos, que normalmente es gratuito para todo el que haya venido ya a alguna consulta o alguna formación con nosotros. Y el que no haya venido simplemente pues quiere hacer una donación para seguir con nuestro trabajo bien, pero si no también podrá acceder. Bueno, entonces, mejor se hace siempre que se pueda, porque claro, eso ayuda a poder continuar. Está claro, pero tampoco si una persona no puede, no pasa nada. Hacemos un taller precisamente para informar, porque para nosotros, igual que hablábamos antes con vuestro proyecto, con este podcast y demás, para nosotros lo más importante, después de haber tratado a muchas personas, nos dimos cuenta de que llegas a la persona, le ayudas, pero en ciertos casos siguen teniendo el rol de delegar su salud en manos de otra persona. Y no queremos esto, queremos que las personas lleguen a responsabilizarse y por eso pues, nos estamos centrando mucho en hacer formaciones. Y en el caso de los parásitos hacemos pequeños talleres gratuitos para poder informar y que la gente esté pendiente de ciertas cosas muy claves, con algunas recomendaciones también. Y luego hacemos formaciones ya más profesionales, sea para profesionales o para personas que quieran hacerse sus propios tratamientos, que es creo que el fin de todo. Exacto. Porque si usamos plantas que están en acceso de todo el mundo y si las sabemos utilizar bien no tenemos ningún problema, si podemos enseñarle a las personas cuándo y cómo, realmente el éxito sería ese para nosotros. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, dinos por favor dónde se puede acceder a esta formación, cómo quien quiera puede ponerse en contacto contigo para... Vale. Pues nuestra página web, que ya lleva muchos años ahí, se llama tegustacuidarte.com y ahí podréis ver un poco las actividades que vamos teniendo y nos podéis buscar en todos los canales habituales de redes sociales, como Facebook, que es la que más movimiento hay. Y en nuestro canal de YouTube normalmente vamos siempre colgando pequeñas informaciones o conferencias que muchas de ellas tratan sobre este tema y sobre otros que nos interesan. Así que, o sea, es Te Gusta Cuidarte. Te Gusta Cuidarte es el nombre, es el nombre y ante con ese nombre pues hacemos... De hecho, tenemos una sección para animales, que es TGC Pets, Te Gusta Cuidarte Pets, que también poco a poco vamos a estar formando a las personas para que puedan tratar de forma natural a sus animales, tanto en alimentación como en suplementos y tratamientos. Muy bien, pues enhorabuena. Muchas gracias, igualmente. Gracias. También, sí. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por participar de Vida en Salud desde este lugar que le da sentido a todo lo que es. Si quieres apoyar al podcast, puedes hacer un donativo en dianavaleria.eu/donar.
Si quieres que te notifique las publicaciones de cada nuevo episodio por correo, puedes suscribirte a dianavaleria.eu/suscripción. Y si quieres hacer alguna pregunta o hacer alguna propuesta, puedes escribirme un email a vidaensalud@dianavaleria.es. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Y seguro que el número 19 te daré el ejercicio del Ikigai. Pero este episodio para mí era importante porque quiero que todos los que podáis y os interese podáis asistir a la formación que va a dar Luis desde tegustacuidarte.com sobre parásitos. Te dejo el enlace al evento de la formación en las notas del episodio. Pues que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.